Bueno, así es. La verdad que hoy día nos acercamos a la comuna de Los Sauces, ¿no es cierto? Estuvimos en el CEFAM acá de Los Sauces para corroborar in situ y ver cómo se está desarrollando este proceso de vacunación que partió hace varias semanas atrás. Tal como lo indicó el gobierno del presidente Sebastián Piñera, es un compromiso poder llegar y vacunar a la mayor cantidad de la población lo antes posible. Y Los Sauces no ha sido ajeno a eso y junto al alcalde hoy día, Gastón Mella, hemos venido al CEFAM y hemos conversado con los usuarios, hemos conversado con las enfermeras y quienes tienen a cargo este proceso de vacunación para poderles, ¿no es cierto?, informar acerca de las novedades, para poder levantar quizás nudos críticos, problemas que existan, ¿no es cierto?, y nosotros poder hacerlos llegar, ¿no es cierto?, e informar al nivel central y al gobierno regional y de manera de poder solucionar lo antes posible. Queremos llegar a la mayor cantidad de personas que logren esta vacunación, queremos proteger su salud y es por eso tan importante que todas las personas, ¿no es cierto?, concurran a vacunarse dependiendo de si son adultos mayores, grupo de riesgo, etcétera, cuando le corresponda. Lo principal para este gobierno ha sido la salud de todas las personas y es por eso que hoy día estamos acá junto al alcalde coordinando, corroborando in situ que este proceso se desarrolle de la mejor manera posible. A ver, en general se podría decir que existe un balance positivo, ¿no es cierto? En términos cuantitativos, es mucha la gente que hoy día se ha vacunado a nivel nacional. Siempre existen personas, ¿no es cierto?, que quizás que son un poco escépticas respecto de la vacuna. No, recordemos que la vacuna es voluntaria, ¿no es cierto?, que la persona puede decidir o no decidir vacunarse. Pero aquí lo importante es el llamado que tenemos que hacer como gobierno a proteger la salud, a cuidarnos entre todos. Si yo me vacuno, te cuido a ti y cuido al resto. Y es por eso tan importante que la gente pueda concurrir a los centros establecidos. Se ha hecho un tremendo despliegue para la vacunación a lo largo de todo el país y pueda, ¿no es cierto?, ya contar con la primera dosis de su vacuna. Bueno, nos encontramos en nuestro Centro Integral del Adulto Mayor, que va a ser la sede, el lugar donde vamos a continuar con el proceso de vacunación, en el cual estamos abocados a través de nuestro equipo del COVID-19, que dirige nuestra enfermera muy bien, Susana Pantoja. Hoy día nos visitó nuestra Seremi de Justicia, Stephanie Caminondo, que está encargada de monitorear el proceso de vacunación. Y de verdad lo encontró que está funcionando bien. Estamos ya alrededor de casi 500 personas que se han vacunado y vamos a seguir este proceso la próxima semana a domicilio, en los sectores rurales, en las postas rurales también, con nuestros equipos que vamos a desplegar en terreno. Ha sido un proceso normal, me siento muy orgulloso de nuestros equipos que están vacunando hoy día y hago un llamado a la población, a nuestras vecinas y vecinos que se atreven a vacunarse. Nosotros ya lo hicimos. Nos permite una seguridad en un 100%, del cual no vamos a llegar a hospitalizarnos. Es un proceso en el cual consta de una dosis inicial, a los 28 días viene la segunda dosis y ya vamos a tener un poco de inmunidad. Debemos escuchar a nuestras autoridades sanitarias, usar siempre la mascarilla. Aprovecho también de hacerles este llamado de el autocuidado y a todos un feliz día.